La palabra improvisación es un poco mentira, realmente, aunque yo voy a hablar un poco de la improvisación en nuestro instrumento que es la guitarra, pero realmente no es literal, ¿no? Porque no es salir del paso. Realmente trabajas con lo que ya sabes, ¿no? Y tienes que tener un poco de agilidad mental para tirar de lo que ya has aprendido en tu casa, ¿no? No es tanto improvisar como tal, como la gente cree, ¿no? Ya no cree. Lo que voy a tocar lo he tocado alguna vez, no exactamente todo porque no sé qué es lo que voy a tocar. Pero sí, todo lo que he tocado alguna vez lo he tocado, lógicamente, ¿no? Quería hablaros hoy principalmente de un poco de mi experiencia, ¿no? Lo que yo he tenido que hacer para entender la música un poco mejor y para disfrutar de ella, ¿no? Digo improvisando, hablo de improvisar, ¿no? Porque, como decía un amigo mío, papel aprendido no es músico malo. Si tocas lo que hay que tocar, el tema es de una manera concreta y tú te lo aprendes, bueno, pues puede ser, te puede llevar más trabajo o menos trabajo, pero si tocas las notas que son, con el tiempo que es, etcétera, bueno, está bien, ¿no? Lo difícil es cuando tienes que tocar improvisando, ¿no? Cuando tienes que tocar, tienes que tirar de tu repertorio, de lo que tú sabes tocar, ¿no? Con tú solo o con otras personas, ¿no? Entonces, yo estudié hace mucho tiempo armonía con un profesor argentino que se llama Pedro Noda, y con lo que estudié hace 20 años ya, que estudié como un año más o menos, un año y medio, es lo que yo, con lo que yo voy tirando durante todos estos años, ¿no? A medida que han pasado los años, me he dado cuenta de que yo sabía tocar la guitarra, entre comillas, pero sabía tocar algo aprendido. Si tenía que improvisar, veía que no tocaba, no era capaz de tocar como los músicos que improvisan, que a mí me gustan, ¿no? Entonces dije, un día se acabó. Algo hay que hacer. Y ya llevaba tocando muchos años la guitarra, tocaba temas de muchos guitarristas que me gustan mucho, pero me cogía la guitarra y sentía que pasaba algo raro, ¿no? Incluso me llegué a desenamorar un poco del instrumento y estuve picando de otros, ¿no? Del violín, del piano, la trompeta, estaba tocando y otras cosas durante unos años. Porque me sentía un poco frustrado con mi guitarra, ¿no? Porque llevaba mucho tiempo tocando, pero cuando la cogía no sabía tocar nada al final, ¿no? Y un día dije, se acabó, esto se acabó, tengo que saber tocar algún momento, aunque tenga que estar estudiando hasta los 80 años si llego, pues, pero algo tengo que saber tocar cuando cojo mi instrumento, ¿no? Entonces lo que hice fue empezar de cero totalmente. No tanto técnicamente me refiero a mi mano derecha, yo no soy un guitarrista que toque un estilo concreto, porque no sé tocar ninguno bien. Sino musicalmente, ¿no? O sea, lo que hice fue, y esto es lo que os quiero transmitir hoy principalmente, ¿no? La importancia de estudiar muchísimo lo básico, la raíz de la música, lo que es la esencia de la música o la raíz de la música, ¿no? Ir construyendo a partir de ahí. Porque la teoría es muy fácil de entender y de aprender, es súper fácil.
en un mes sabes la misma armonía que el que más sepa, ¿sabes? Es súper fácil, es 2 más 2, 4, más 2, 6 y ya está, sé que no hay más, ¿no? Lo difícil es tocarlo, llevarlo a otro instrumento, a tiempo real. Entonces lo que hice fue estudiarme las tríadas de esta manera. Primero las estudié a tres voces, que es con lo que casi siempre suelo tocar, a tres voces. A tres voces es que toco tres notas, como mucho, ¿no? Y las toqué, o sea, me las aprendí encerrado, que es que las tres notas del acorde están seguidas, no en la guitarra, que coincide en este caso, sino en el pentagrama. Si tú escribes do, pues el siguiente mi, el siguiente sol, ¿no? En do mayor, ¿no? No hay un salto, no es do, sol, mi, ni nada, ¿no? Y en las tres inversiones, o sea, en las dos inversiones en estado fundamental. Lo que hago mucho es hacer esta cadencia. Pero claro, en todas las inversiones posibles con las triadas que estoy tocando. Porque casi toda la música, por lo menos la música más popular y la música clásica hasta el siglo, hasta principios del siglo o mediados del siglo XIX, y por lo tanto toda la música popular hasta mediados del siglo XX, se basa mucho en la cadencia auténtica, ¿vale? En la perfecta, en la plagal un poco también, un poco más americana, pero la auténtica es súper súper típica y está súper tocada. Entonces, si no sabemos tocar, en mi caso, si no sabía tocar eso, ¿para qué me iba a poner a tocar el do con la novena bemol o el sol con la novena bemol con la trecena si no sabía tocar do mayor y sol mayor y hacerlo sonar en todo el diapasón? Esto es muy interesante también. También me gusta tocar esto. O sea, con esta sonoridad, pero si no sabía tocar esta, me sentía que me estaba engañando a mí mismo, si no lo sabía hacer bien. Entonces lo que hice fue tocar mucho esto. Ahora estoy haciendo 5-1. Si mezclo eso tocando 1-5, solo 1-5, pues puedo empezar tocando más pequeño, más junto, 1-5. Y lo voy separando. Esto es ya en drop 2. Bueno, pues haría. Siempre estoy tocando esto. Lo que hice después de ser capaz de tocarlo, de intentar tocarlo solo con notas del acorde, melódicamente,
Pues es añadir notas de paso a esas tríadas, con la escala que lleve cada acorde, que no es muy difícil, pues siempre suele ser lo mismo. Lo que hice fue tocar las notas que hay en medio de las notas del arpegio. Si el arpegio es así, pues yo lo que hago es utilizar las que están en medio de esta y esta, como su nombre dice, nota de paso, pues para pasar de aquí a aquí, hacer. Como punto de partida de llegada, las dos del acorde, lógicamente, no como una tensión, ¿eh? Eso lo hice después, pero como nota de paso, si el arpegio es esto, pues las que están en medio en la escala yo las utilizo para ir ahí. Cuando cambio de acorde a sol mayor, pues lo mismo, pero con las notas del arpegio de sol mayor, que sería, pues, el tema. A mí me decía mi profesor cuando estudié armonía con él, a mí eso me dejó muy marcado, ¿no? Me decía, cuando toques tú solo, seas capaz de tocar tú solo, y en tu solo, o sea, tú solo me refiero a una melodía, ¿no? Aunque hagas dos voces alguna vez, o sea, hago dos voces, que en algún momento toques dos voces, ¿no? Pero bueno, que sea un solo tuyo, tú solo, y suene la armonía, la melodía y el ritmo, ahí es cuando estás tocando. Ahí es cuando empiezas a tocar, ¿no? Que no necesites a un bajista al lado. Que está estupendo, o sea, tienes un bajista y te está aportando muchísimo, otro guitarrista igual, pero que con tu solo se tiene que oír todo, se tiene que oír la melodía, la armonía y el ritmo. Divido el mástil en siete posiciones, siempre, toque lo que toque, me da igual. Siempre hago siete posiciones, ¿vale? Siete posiciones para que me pille una octava entera desde la nota que empiece, en este caso sol, hasta este sol, ¿no? Entonces, me salen siete dibujos. Los siete dibujos para tocar los arpegios, estoy hablando, ¿eh? Porque para tocar las tríadas, se estructura, es parecido, pero es de otra manera, ¿vale? Pero para lo que es tocar el arpegio, si toco sol mayor, hago siete dibujos. Desde la sexta cuerda a la primera siempre. Y el primero aquí, esta guitarra no puedo tocar. Este es el séptimo, sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. Y así tengo el diapasón entero, una octava de aquí a aquí, la tríada mayor. Y en cada posición de estas, pues lo que voy haciendo es añadiendo, pues todo lo que voy añadiendo después. Después lo que hice fue hacer lo mismo con la cuarta, pero no la segunda más la cuarta. O sea, el arpegio triada con la cuarta solo. O sea, tener este sonido. Es súper típico, o sea, estáis hartos de escucharlo, ¿no? Pues tenerlo en cualquier sitio, que sea en cualquiera de esas siete posiciones, tener ese sonido. Para cuando lo necesite, o sea, porque cuando yo estoy improvisando quiero oír ese sonido, pues lo toque en el sitio en el que esté y no me tenga que venir aquí para tocarlo. ¿Vale? Si estoy tocando aquí y llega mi mayor, pues puedo hacer aquí. O la mayor. O mi bemol mayor. Con la segunda, sol mayor. Mi bemol con la segunda. La con la segunda. Do con la segunda. Do con la cuarta. Fa con la cuarta. Sol con la cuarta. Paso hablo, ¿eh? Como acorde de paso, no como tensión, ¿eh? O sea, de paso, para ir de la tercera a la quinta. Lo que hice después fue tocar lo mismo, las mismas siete posiciones, pero con la séptima. Cada acorde con la séptima. Los mismos siete dibujos que tenía con las tríadas. Pasar de un dibujo a otro, bueno, eso es un culo menor, entre comillas. Bueno, pues hice lo mismo añadiendo la séptima, que técnicamente lo bueno que tiene es que es mucho más fácil de tocar. O sea, hice mayor. Con la séptima mayor con la séptima menor con la séptima menor, el disminuido triada con la séptima menor, el seguido disminuido, menor con la séptima mayor, mayor con la quinta aumentada de la séptima mayor, séptima con la quinta aumentada. O sea, todas las opciones que hay, el semidisminuido, o sea, no, tampoco hay tanto, son como 11, por ahí, no hay tanto. 11 por 7 posiciones, pues sí, al final se te desmadra, pero no son tantas, son pocas cosas tocarlo mucho realmente, ¿no? Y este mismo curro de los acordes cuatriada, lo que hice después fue tocarlo con los acordes, ¿no? O sea, no el arpegio en sí. O sea, esto es melódicamente tocar el arpegio, en este caso sol mayor séptima, ¿no? Lo que hice fue tocarlo pues como acorde, o sea, como hicimos antes con las tríadas, pues tocar las cuatro notas, tónica, tercera, quinta, séptima, pues tocarlas a la vez. Cuando hago los acordes más grandes que esto,
O sea, más grande que esto me refiero, que en vez de ser tónica, tercera, quinta y séptima, sea tónica, tercera, quinta, séptima y novena, o tónica, tercera, quinta y sexta, o lo que sea. Realmente los músicos que yo oigo no tocan el arpegio, no tocan el arpegio así, do mayor, séptima, novena, no hacen. Hacen do, mi, sol, si, re. O sea, tocan directamente mi menor séptima. El bajista va a tocar el do y ellos tocan mi menor séptima. No hace falta que toques el do. Si hay un bajista que lo va a tocar, pues toca el do y ya tú tocas el mi menor séptima encima para conseguir la novena, ¿no? Incluso para hacer el do mayor séptima, tampoco te creas que la gente toca do mayor séptima. Si hay un bajista tocando do, tocas mi menor tríada y ya está. Para eso no sabemos las tríadas. O sea, el bajista toca do y tú tocas el arpegio de mi menor a la hora de improvisar. Con las notas de paso que quieras del mi. Que eso es lo bueno, que si te has trabajado los arpegios tríada con notas de paso, te van a hablar después cuando tengas que tocar esa tríada encima de otro acorde para que ese otro acorde suene más grande. Con lo que más he avanzado yo, y yo creo que con lo que más avanza todo el mundo, es sacándose de oído todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Del estilo que sea, me da igual que sea clásico, blues, jazz, lo que sea. Como más vas a avanzar es de esa manera. La teoría, lógicamente, hay que saber teoría y está muy bien, y cuanto mejor sepas echar las cuentas y lo que está pasando armónicamente para ver qué acorde, o sea, qué escala puedes tocar o qué tensión en la que estás sonando, pues mejor también, ¿no? Porque tienes ese punto intelectual que no te hace falta a nadie para saberlo, ¿no? Pero todo eso, si no escuchas a música de nadie, no vale para nada. Por lo menos en mi caso a mí me pasa, ¿no? Cuando no oigo a nadie, no me salgo ningún solo, no me gusta tanto como toco. Si llego, estoy estudiando en casa y no me está gustando el solo que estoy haciendo o la improvisación que estoy haciendo, como se me cura es poniéndome un disco de alguien y sacándome un solo. Te sacas el solo y ya es otra manera de tocar, afrontar la guitarra de otra manera. A mí lo que más me ha hecho avanzar ha sido tocar con metrónomo, practicar con metrónomo, sacarme cosas de oído de la gente que me gusta y estudiar música clásica. Estudiar me refiero a analizarme a los grandes compositores. A mucha gente le cuesta, yo lo que sí me he dado cuenta, que a mucha gente le cuesta analizar o escuchar música clásica porque el ritmo armónico no es igual que en la música popular, que nosotros escuchamos, ¿no? O sea, el ritmo armónico es cuánto tiempo dura la armonía, los acordes, ¿no? Y en la música clásica te puedes encontrar, en las corales no, porque en las corales es diferente, pero te puedes encontrar cuatro compases de re séptima, y una frase que sean cuatro compases de re séptima, y en el siguiente compás haber ocho acordes. Entonces, armónicamente el ritmo te da, o sea, no te estás enterando muchas veces, pero porque no eres capaz de seguir el ritmo armónico. Suena muy bonito, pero no estás oyendo como en un preludio de Bach. Lo que sea, ¿no? Que el ritmo armónico es muy constante, sabes que viene este acorde, aunque haga ahora. Pero bueno, es muy previsible, ¿no? Una blanca o una negra o un compás entero. Pero cuando estás tocando o estás sonando, yo voy a improvisar, ¿eh? No sé lo que voy a hacer, pero si está sonando. Todo el primer acorde ha sido do séptima o do mayor, y al final he tocado pues la séptima re menor sol séptima do. O sea, yo escucho músico que me gusta mucho, antes no sabía por qué era, y yo ya sé, aparte de porque las notas las toque bien, lógicamente, no falle mucho, es porque rítmicamente toca muy bien, ¿sabes? Cuando digo rítmicamente no me refiero a cuando está acompañando, sino a cada cosa que toca rítmicamente la toca muy bien, ese es el secreto, ¿no? Cuando la gente dice, joder, que no sé qué tiene este tío, que, sí, pues te lo digo yo, o sea, ese tío que rítmicamente toca muy bien, ¿sabes? Aunque haga dos notas. Cuando toco siempre engaño por ahí a alguien para que me lo grabe con el móvil o lo que sea. Porque se aprende mucho de escucharte sin estar tocando, ¿no? Cuando estás tocando, tienes la cabeza otra cosa y cosas que crees que están mal, las oyes después y no están tan mal, y cosas que están bien, las oyes y tampoco están tan bien. Entonces, para que no te martirices siempre, ¿no? Si lo oyes desde fuera también es muy bueno, ¿no? Yo también practico y he practicado mucho la cadencia plagal, ¿no? Que es su dominante tónica. Si estoy en do mayor, pues sería fa, do, ¿no? Americana, hay mucha música americana que para ir a la tónica viene desde el subdominante, ¿no? Música americana que por otra parte
es copia de la música europea al final, ¿no? Porque Dvořák y todos los compositores que se fueron a principios del siglo XX allí e hicieron un montón de sinfonías y curraron allí, igual que Tchaikovsky, hacían mucho estas cosas, pero bueno, son europeos. A la hora de improvisar, con lo que se juega mucho también es con el factor sorpresa, ¿no? Al oyente, al final le tienes que estar la mitad de las veces de lo que tocas, le tienes que hacer que acierte en lo que vas a tocar y la otra mitad que no acierte, más o menos. Si se acierta siempre, al final acaba perdiendo un poco el interés porque siempre acierta en lo que va a venir, ¿no? Ahora va a tocar esto, lo toca. Ahora va a venir esa nota, la toca, vaya, al final te acabas hablando con el de al lado. Y si no aciertas nunca, igual, dices, joder, es que no sé lo que no me entero lo que está tocando, también hace que pierda la concentración, ¿no? Entonces tienes que jugar un poco con eso, ¿no? Yo cuando toco solo, o sea, cuando improviso solo en mi casa, intento sorprenderme a mí mismo y lo que hago es ir modulando a tonos vecinos, entre comillas, al que estoy tocando, ¿no? O sea, juego mucho con 1.5 y 1.4 y tal, pero de vez en cuando cambio la nota que me hace que me module a otro tono, ¿vale? Y para modular al otro tono puedo entrar o bien por el 5, que haga el 5 del acorde al que voy a ir, al tono que voy a ir, o por el 4. O sea, que haga una cadencia auténtica o que haga una cadencia plagal. Pero incluso que al oído le diga que voy a ir a una tonalidad mayor y después sea menor, o al revés, que sea una tonalidad mayor y vaya a una menor, o, ¿vale? Pues los de Gypsy pasa un poco igual, ¿no? Ellos tocan muy parecido, pero con púa a los flamencos, y lo que hacen es cada primera nota de cada cuerda tocan hacia abajo, con la púa. O sea, tocan con la mano separada y cada vez que cambian de cuerda, ellos dan para abajo. Después dan para arriba, si quieren. Pero cada vez que cambian de cuerda, dan hacia abajo. El primer golpe es hacia abajo. Entonces, cuando estás tocando aquí, o sea, en una cuerda y vas a otra más aguda, no hay mucho problema, porque haces así. Pero como si tienes que hacer un arpegio al revés, es una movida porque tienes que hacer esto. Yo toco la eléctrica y yo toco así. O sea, yo toco púa contra púa donde sea. Y toco hacia arriba, cuando cambio de cuerda, si tengo que hacerlo, no tengo ningún problema. Pero los guitarristas de Manus no, esos tocan a una velocidad alucinante y tocan de esa manera, ¿no? Y ellos también tocan así, o sea, el swing, digo el acompañamiento. Cuando tocas swing con un bajista o con un contrabajista, digo swing americano, ellos realmente hacen 1, 2, 1, 2, 3, O sea, das un poco el 2 y el 4, que es lo que se suele tocar. Manus no toca las primeras cuerdas, a la hora de acompañar no toca las primeras cuerdas, y lo que hacen es marcar mucho el 1 y el 3. Y el 2 y el 4 lo tocan, pero lo que hacen mucho es marcar el 1 y el 3. O sea, ellos hacen así. No hacen. Eso que acabo de hacer, el guitarrista que está acompañando no lo puede hacer tampoco. O sea, el que acompaña está condenado a hacer esto. Las 2 horas del concierto. No puede hacer. Nada, o sea, tiene que hacer esto. 2 horas, es muy, muy duro, ¿eh? Es muy duro. Pero lo difícil es que digas, quiero tocar esto, este estilo, y voy a muerte con eso. Eso es lo más difícil de esto. Si lo encontráis, pues habéis ganado ahí muchísimo. Da igual el que sea, ¿no? Pero picar de todo un poco está bien por aprender, pero al final no avanzas lo que debieras en uno, ¿no? Y si te quieres ganar la vida tocando la guitarra, tocando, no digo enseñando, sino tocando la guitarra, tienes que ser bueno en un estilo, ¿sabes? Tienes que tirar para el que te guste y a muerte, aunque te gusten los otros, ¿no? Pero todo no se puede hacer bien, ¿no? O por lo menos para estar a un buen nivel, ¿no? Que te consideren bien un guitarrista de flamenco y un guitarrista, o sea, que te considere un buen guitarrista de flamenco y también un guitarrista de jazz, los jazzeros y también los de blues, un guitarrista de blues, o sea, eso no pasa, ¿eh? Dentro de un estilo van a decir, sí, qué bien toca blues los de otro estilo, pero los de blues, como no seas un guitarrista de verdad de blues, o sea, es que, bueno, lo sabéis, ¿no? Los que llevéis mucho tiempo tocando es así, ¿no? O sea, sí, así que si tenéis un estilo que os guste especialmente, a muerte con él, porque eso es lo más difícil. Por lo menos en mi caso eso es lo más difícil, encontrar qué es lo que quiero tocar yo.